Sí, claro. Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí, profesor. Bueno, ya saben lo que tenemos que hacer para el mundo, ¿no? O sea, la primera película que se llama El Juego de Honor o El Entrenador Carter. Y a partir del tema del liderazgo, vamos a evaluar, ¿no? Obviamente en esa película vemos mucho el tema de liderazgo, vemos mucho el tema del ambiente laboral, vemos el tema de trabajo en equipo, se llama mucho también. Sí, aunque no hemos visto el tema, pero sí, sí estaría hablando como ese tema de empoderamiento que Bueno, entonces, aquí hay una palabra muy clave, cuando hablamos de clima organizacional, y tiene que ver con este término, percepción, ¿no? La percepción de nosotros varía, cambia de una manera muy fácil. Es decir, si todos nosotros estamos viendo una situación en particular que pasa en la calle, cada uno de nosotros puede estar teniendo una percepción diferente. De acuerdo a desde qué momento yo empecé a ver el asunto y qué momento yo empecé a ver el evento, ¿cierto? De acuerdo también a nuestras experiencias vividas, de acuerdo a nuestro conocimiento, de acuerdo a las personas involucradas en ese evento que estamos viendo en la calle. Entonces, por eso dice aquí que el clima organizacional, o sea, lo que yo percibo de mi sitio de trabajo, va a ser positivo o negativo. Va a ser positivo, pues por lo que yo he vivido en él, pues por la manera como son mis líderes unidos, por mi gente, por mi parte salarial, por mi contexto físico como tal, ¿sí? Por mis relaciones interpersonales, con mis compañeros. Lo que está aquí con nosotros
el clima organizacional nos invita a interpretar un poco cómo es ese ambiente de trabajo. Por eso yo hablo de la percepción, que nosotros como empleados, ¿qué percepción yo tengo como trabajador de aquí en la universitaria? ¿Es un ambiente tranquilo, tenso, o tranquilo, o medianamente tranquilo, o conflictivo? ¿Cuál sería, no? Entonces, de acuerdo a todo lo que yo les dije anteriormente, podríamos estar hablando de mi percepción. Y esa manera como yo percibo el clima organizacional me va a determinar a mí mi comportamiento. Entonces, si yo percibo que necesito el trabajo, mi ambiente de trabajo es aburrido, es tenso, entonces yo voy a actuar de una manera así como muy mediocre, digamos así, o voy a trabajar de mala manera, o no me gusta venir a trabajar, o me genera molestia venir a trabajar. Entonces, realmente lo que hacemos nosotros es sentir una influencia positiva o negativa de acuerdo a la percepción que yo tengo del clima organizacional de mi empresa, y eso me lleva a tener unos comportamientos muy buenos o muy malos. Y acá vemos lo que hemos mencionado en casi todas las clases, con el tema de la productividad, con el tema de alcanzar los objetivos. Entonces, aquí estamos viendo lo que implica este concepto del clima organizacional. Y seguramente nosotros, ya lo hablamos y lo entienden ustedes, de que la gente se siente muy motivada, la gente se siente muy chévere trabajando en donde están. Quiere decir, y ustedes lo decían ayer, ¿no? Ustedes percibían o perciben que el clima organizacional de sus empresas es bueno. ¿Te acuerdas que tú lo mencionaste? ¿Sí? Todo lo mencionaba. ¿Cómo lo percibe su merced? ¿Qué van a laborar? ¿Cuándo está trabajando? ¿Qué está trabajando? ¿Y cuando trabajas en Coca-Cola, cómo lo percibías? Bueno, regular, malo. Pues para mí, pero bueno, ¿no? Es la percepción de su merced, ¿no? Recuerdo las experiencias que su merced haya vivido. Tuvo malos momentos con el jefe, con un jefe en particular, ¿no? Que como que les hacía un poco la vida imposible. Porque tenía que aprenderse, no sé qué protocolos. ¿Te acuerdas que comentaste? Bien. Entonces, ese clima organizacional dice una construcción colectiva para mejorar la calidad de vida en el trabajo. Entonces, yo lo que hace uno como gerente, evaluar el clima laboral. Evaluar en mis trabajadores el clima laboral. Yo necesito evaluarlo. Pero la evaluación del clima no se hace simplemente como cumplir un requisito. Si yo no tomo la tarea de hacer un cuestionario de motivación hacia el trabajo o evaluar el clima laboral, lo que yo necesito es, con base en los resultados encontrados en esa evaluación, emplear ese conocimiento de los resultados para hacer un cambio. Porque entonces, yo no me siento bien con la infraestructura aquí en la empresa, yo no me siento bien con el tema que tengo, yo no me siento bien con la parte salarial, yo no me siento bien con la relación con mis compañeros. Entonces, todo eso se evalúa. Yo no me siento bien con las funciones que yo estoy desempeñando. Me saturan de trabajo, me llenan de trabajo. Entonces suena aburrido porque solamente me vieron la cara a mí. Entonces, todo eso es lo que se evalúa en los cuestionarios de motivación hacia el trabajo o de clima laboral. Pero digo, la idea es, si yo me pongo en esa tarea de evaluar, lo que yo quiero tener entonces es buscar la mejora de la calidad de vida. No es que nosotros nos la pasamos en el sitio de trabajo 8 horas al día. Imagínense ustedes, 8 horas al día. Eso es como nuestro segundo hogar.
Salimos de la casa, llegamos al trabajo a las 7, 8 de la mañana, estamos todo el día allá, le dedicamos muchísimo tiempo. ¿Sí? Entonces, fuimos a laborar. Ojalá la mayor parte del tiempo sea absolutamente eficaz y bueno, y sano, tranquilo. Pues si no, la gente, la verdad, yo no se me imagino cuando las personas trabajan bajo estrés. Se me imagino lo que es eso. Lo que gasta es eso. ¿Sí? Ya miraremos nosotros la próxima semana el tema de estrés laboral, ¿no? Pero eso es que las situaciones, cada uno no se lo desea a nadie. Porque es que uno le toca a veces a los jefes, por Dios, no son para nada humanos. Bueno, entonces eso es el clima organizacional. Ya sabemos nosotros, lo hemos mencionado también en otros contextos de otros temas aquí en la clase. Pero nos vamos a repetir. ¿Por qué es importante el clima organizacional? Porque estamos hablando de que facilita y mejora la productividad. Y entonces, con un cambio en el clima organizacional, vamos a mejorar la productividad y los cambios entonces también van a estar ahí como muy latentes. ¿Sí? Es un indicador de calidad del día de trabajo. Es un indicador clarísimo de eso. ¿Sí? O sea, me gusta tanto trabajar en esta empresa que no me di cuenta que ya pasó tan rápido el día. Ya son las 5. ¡Wow! ¡Qué rápido! Ya son las 6. Porque no estoy gozando lo que hago. O sea, no estoy disfrutando. ¿Acuerdan del gunjo, amigos? ¿Sí? El gunjo es precisamente tener como esa ambientación de lo que yo quiero disfrutar, de lo que yo aliento y motivo a mi gente, en lo que yo hago, lo hago con muchísimo compromiso, ¿sí? Y que cada quien se dedique a su tarea, cada quien se dedique a su trabajo, y para eso se necesita tener motivación. Y era lo que nos decían ayer en el video: la gente no tenía confianza en el cambio, la gente no esperaba un cambio significativo. La gente tenía malas expectativas, no tenía como ese aliciente del cambio, porque pues ya venían con esa historia de vida laboral supremamente aburrida y tensa. Promueve el sentido del compromiso, promueve una imagen positiva de la empresa. Qué bueno hablar bien de la empresa. Qué bueno, o sea, eso hace parte de la cultura organizacional, ¿sí? Eso hace parte de lo que yo, en mi expresión verbal, en mi voz a voz, yo voy a hablar muy bien de mi empresa con mi imagen, ¿sí? Entonces uno tiene experiencia. Por ejemplo, cuando yo trabajé como docente en la Universidad del Bosque, ellos son unos excelentes patronos, muy buenos, supremamente buenos, ¿sí? El ambiente de trabajo era supremamente chévere, ¿verdad? Cuando trabajé en la Universidad Militar de la Granada, también el ambiente era muy cálido, se trabajaba delicioso. ¿Ve? Entonces uno habla bien de la empresa de acuerdo a las experiencias vividas, ¿no? Obviamente, también hay un aporte importante en mi comportamiento a nivel laboral. O sea, yo también tengo que cumplir mis tareas. Yo también tengo que cumplir con mi plan de trabajo y mi productividad. No es que simplemente yo esté renegando porque me ponen a hacer las cosas. Entonces, ¿cómo quiere ganarse el sueldo? ¿Al gratín? ¿Fácil? No, eso tiene un compromiso. ¿Sí? A veces las cosas hay que verlas con un poco de sacrificio. Pero eso se convierte un poco también en un gusto, en hacer las cosas. Pero si yo lo veo pues como algo como maluco, pues entonces yo qué estoy haciendo, o sea, estoy generando un mal ambiente y yo puedo estar generando una mala información y promoviendo el caos en la organización simplemente porque no me gusta venir a trabajar y no me gusta que me exijan, no me gusta que me pidan productividad. Pues entonces paso la carta más bien.
Pero uno, lógicamente, a uno lo contratan en una empresa para cumplir ciertas funciones, ciertos requisitos y llevarlos a cabo de una manera muy satisfactoria. O sea, uno no va a una empresa a chévere, ¿no? Que uno tuviera una empresa que fuera solamente a servir al social. ¿Se acuerdan el estilo de liderazgo, el club campestre, el que, teniendo en cuenta el interés por las personas, el interés por la productividad, en donde el interés por las personas es muy alto y el interés por la productividad es muy bajo? Entonces es el estilo de liderazgo club campestre, porque no les exigen absolutamente nada laboralmente, pero sí disfrutan mucho de sus relaciones sociales. Y esa no es la idea. Entonces, eso es, bueno, una de las cosas que uno menciona en el tema de clima laboral, o la importancia. Entonces, promovemos una imagen positiva de nuestra organización. Se asocia con la satisfacción y con los clientes. Cuando uno va a una empresa, uno le usa lo que está vendiendo como cliente. Yo como cliente, por ejemplo, yo voy a tostado, ¿sí? O sea, que en cualquier lado, ¿no? Alguien me gusta, a cualquiera de nosotros nos gusta que nos atiendan bien, que los que atienden sean cordiales, sean amables, ¿no? No quiere, no tiene que provocar a uno la compra de la hoja y que lo consientan a otra 100%, no. Pero que sí sean corteses, sean amables, sonrientes, que estén pendientes, ¿no? Y eso atrae mucho a los clientes, ¿sí? Que de ellos, entre tanto, estaba a pedir un título y las niñas se atendían allá. No, es un, o sea, no deben estar ahí. Pues atienden de una manera extremadamente mala. O sea, con una actitud muy mala, ¿no? Son odiosas, no hacen las cosas, no se les dé la gana de trabajar la motivación. Entonces yo les dije, sí, bueno, yo les decía rato y un poco de decir, la verdad no sé, ustedes, porque ustedes no están aprendiendo bien. Ustedes de verdad no deberían recibir una capacitación de atención al cliente, porque ustedes no sonríen, ustedes no responden, ustedes no responden mal. Bien. Entonces, eso es todo para la clase de ahorita. Nos vemos con él. No, eso es tan bien que está como. Pero ustedes le dicen que va a tener que hacer un poco de ahora sí. Entonces, entonces eso pasó en tostado, ¿no? Eso pasó en tostado, la verdad, un día supremamente mal. Entonces, cuando, bueno, hay que pensar esa relación, satisfacción laboral. ¿Por qué será que estas niñas de tostado aprendían como las tostadas? De pronto no se sienten bien salarialmente, no se sienten bien con la relación con su jefe inmediato, no se sienten bien con su horario, ¿no? Tienen problemas en la casa, pero lógicamente todo eso se tiene que evaluar.
Sí, seguramente. Pero para eso se hacen las evaluaciones de clima laboral, para eso. Para determinar realmente cómo nosotros nos sentimos trabajando en donde estamos. Entonces, si cuando yo evalúo la satisfacción laboral, esta satisfacción laboral es muy baja, seguramente voy a tener mal a los clientes. Y nosotros como clientes vamos a multiplicar la información verbal en donde uno no lo puede dar. La gente le afecta a todos los últimos, ¿no? Estimula el crecimiento personal de acuerdo a las políticas de desarrollo de carrera que de pronto pueda tener la empresa con nosotros. El clima organizacional es responsabilidad de todos. ¿Por qué creen que eso es así? El clima organizacional de responsabilidad de todos. Díganme ustedes, explíquenme si están de acuerdo con yo lo que acabo de decir o no. Y si están de acuerdo, díganme por qué. Y si no están de acuerdo, también. Porque pues yo puedo ir con una actitud súper guau, y si me voy a la tarde, pues, ay, ya, ya. Ok, pero ¿por qué no? Es responsabilidad de todos, ¿por qué? ¿Por qué es responsable de todo? Es porque es un lugar donde pasamos bastante tiempo todos los días. ¿Quiénes somos todos? No, todos somos los de abajo hasta los de arriba. Todos. ¿Sí? Yo tengo que mirarme como su líder, como su jefe, cómo los estoy tratando. ¿Sí? ¿Cómo me estoy comportando con ustedes? ¿Cómo les estoy tratando muy mal? Entonces, la responsabilidad del equipo organizacional es de todos. Entre el jefe y los subalternos, o los colaboradores, entre los mismos colaboradores, entre nosotros y las personas que están en servicio general. ¿Eh? Qué bueno, yo tengo el buen hábito de viendo gracias a Dios, de saludar a todas las personas que trabajan en las porterías de la universidad en cada una de las sedes. Y me detengo un ratito a conversar con ellos, a preguntarles cómo están, a preguntarles por la familia, a preguntarles cómo les ha ido en el día de hoy. ¿Qué han estrenado? Porque a veces la gente no lo hace. No lo hace. Entonces, eso genera un buen impacto. Esa persona como medio se interesa, qué chévere, ¿no? Y si uno lo ve como medio bajo de ánimo, como medio triste, ¿cómo está? ¿Se siente bien? ¿Ya? ¿Querrá hablar de algo? No sé. ¿Ya? Y bueno, es decisión de ellos si quieren contar o no, ¿no? ¿Ya? No es que tenga que contar la otra. Pero la idea es de que sí, todos estemos totalmente conectados para poder mejorar y tener un clima organizacional que es placentero, ¿no? Entonces, miren, es eso, no es trabajar absolutamente todos en equipo. Las acciones que nosotros vamos a mantener para poder mejorar son conciliadas con nosotros, entre nosotros, ¿sí? Jefes y subalternos o colaboradores. Entonces, cuando nosotros no tenemos ese clima organizacional como bien representativo, pues vamos a tener esta reacción por la insatisfacción laboral. O sea, todo lo vamos a hacer de mala gana, todo lo vamos a cuestionar. Es lo que tú decías, mi compañera siempre es con esa cara de revólver de pensamiento largo, siempre es esa manera de contestar. No, o sea, no por ahora, siempre es colocando bloqueo en las tareas, llega tarde. La primera vez de esta semana. De hecho,
De hecho, digamos, claro, uno dice, como líder, como jefe, dependiendo, uno sabe cómo es el comportamiento de sus trabajadores. Y para mí se me hace extraño que tal persona no llegue por uno, porque es una persona supremamente con mucha lógica, muy cumplida, muy comprometida. Pero cuando no llega, ¿qué ha pasado con ella? Si lo normal es que esté aquí con nosotros trabajando para hora del día. ¿Ve? Pero si es una persona, y suéltame la, digamos, la ejemplo que uno coloca, por ejemplo, las niñas que ya no volvieron a clase, que perdieron la materia, pero no tienen el compromiso. O sea, no entiendo por qué las personas a veces pagan para estudiar y no terminan, ¿no? ¿Cuál es la idea? O no tienen claro para dónde van. ¿Ves? Entonces, realmente es como complicado. Entonces, cuando la insatisfacción laboral está ahí, latente, tenemos esa reacción afectiva de desagrado, de disgusto, y eso genera pues ese mal ambiente. Entonces, mira, aquí está, digamos, la envidia, los conflictos, la apatía, la indiferencia, y está aquí el jefe que no hace absolutamente nada. ¿No? Mire, este ejemplo es clarísimo. Entonces está el ausentismo, hay una gran cantidad de quejas para recursos humanos o para bienestar laboral, en donde hay una gran cantidad de quejas. Uno coloca entonces en el talento humano o en diferentes partes de la organización unos buzones en donde dice, vea, coloquen ustedes las peticiones, quejas o reclamos. ¿Sí? Ahí, no tienen que colocar el nombre, simplemente hagan eso, colóquenlo, ¿sí? Entonces yo, cada 8 días, cojo eso y reviso. Ah, mire, hay una alta incidencia y una alta frecuencia en una queja. Ah, bueno, hay que trabajar para eso. O sea, yo no coloco esa buzón de sugerencias sobre quejas o reclamos para abordar el corredor de la empresa. O se hace con un compromiso y es generar los cambios. Entonces, la idea es que nosotros tengamos claro de que si percibimos, y eso se nota en las empresas, la gente de verdad se muestra supremamente aburrida, o sea, una apatía impresionante, de verdad más tenido, no habla con la gente, se distancia. O sea, la insatisfacción laboral es muy, muy evidente. Entonces, sería de muy mala manera, como líder yo, no prestar atención a eso. Pasar por alto eso. O sea, si yo paso por alto eso, quiere decir de que no me interesa cómo están viviendo ustedes el ambiente laboral. No me interesan sus problemas ni personales ni laborales. No me importa. ¿Ves? Pero eso es un error, porque es que resulta que con esa insatisfacción laboral se presenta eso. Y al presentarse eso, pues entonces todo lo que vimos nosotros en la satisfacción laboral, de productividad, de compromiso, pues se va al piso. Se pierde. Entonces aquí estamos viendo cómo y comparamos la satisfacción laboral y todas sus consecuencias positivas y la insatisfacción laboral con todas sus consecuencias negativas. ¿Sí? Y eso es lo que se ve, el conflicto que hay, la envidia, porque todo el mundo quiere estar como ganando el primer puesto, entonces la gente a veces pasa por encima de todo el mundo para alcanzar sus objetivos. ¿Sí? La apatía, la indiferencia, y la cabeza realmente no hace cambios. Entonces, si nosotros hablamos de la satisfacción laboral, pues ya sabemos que se va a reducir el ausentismo, no va a haber rotación de personal, y eso pues es positivo, ¿sí?
Cuando nosotros hablamos de la motivación, miren las dos palabras sinónimas que se relacionan muchísimo, como la satisfacción laboral y la motivación laboral. Con motivación laboral, o sea, ya creería yo que es el martes que veremos este tema de motivación laboral, ¿sí? Vamos a, entonces, a mejorar el desempeño y a mejorar la productividad, ¿sí? Entonces, eso estamos logrando cuando obtenemos a mediano o a largo plazo claridad con respecto a que todos nosotros, pertenecientes a esta empresa, tenemos satisfacción laboral. Y eso, como les decía, significa, son cosas que yo como jefe o líder o como compañeros percibimos en cada uno de nosotros. ¿Sí? Lo percibimos, fácilmente lo percibimos cuando sabemos que estamos con satisfacción laboral, cuando eso lo percibimos fácilmente. Por las conductas, las actitudes, el desempeño, los errores laborales que se presentan. Entonces, aquí vemos eso. Entonces, ¿qué importancia tiene el clima organizacional? Dice acá, las percepciones y los sentimientos determinan la actitud de las personas. Lo que nosotros hablábamos en la definición de clima organizacional. Percepción, la percepción individual de cada uno de nosotros. ¿Sí? Yo me puedo dejar influenciar, la verdad. Si yo tengo un compañero que todo el tiempo está desmotivado, que está totalmente insatisfecho, esa persona me va a tratar de hacer ver que la empresa no sirve para nada, de que el ambiente es totalmente negativo. Esa es una persona tóxica para el ambiente laboral. Y si yo me dejo convencer, si yo soy supremamente fácil de manipular, termino pensando como esta persona. Termino quejándome, termino diciendo las cosas de mala gana o actuando de mala gana, ¿no? Entonces, aquí vemos los otros hechos. Las percepciones y los sentimientos determinan las actitudes de las personas. La actitud de las personas induce y determina su nivel de motivación, de lo que hemos venido hablando. Y la motivación determina su nivel de desempeño. Una persona con altos niveles de motivación, su desempeño se incrementa. Una persona con bajo nivel motivacional, pues su nivel de desempeño se disminuye. Entonces, tenemos productividad, calidad en los productos y en nuestro trabajo. Lo hacemos con calidad, con buen servicio y con competitividad, ¿no? Hay las caricaturas, como por ejemplo Popeye el Marino, con este archienemigo que es Brutus, ¿no? Ellos colocan un restaurante de hamburguesas y siempre buscan atraer al cliente con la calidad del producto, la calidad del servicio y las instalaciones. Y entonces a veces la sana competencia laboral es importante. Pero lo que hacen a veces las empresas es hacer una competencia totalmente ilegal, ¿no? Porque engañan a los clientes, ¿no? Le ofrecen un poco de cosas cuando realmente no es así. Entonces, estamos hablando precisamente de ese clima organizacional. Bueno, eso es lo que hemos hablado ahorita. Esto ya me lo adelanté un poco, encuesta del clima organizacional, laboral. Lo que nosotros queremos en nuestra organización es que tengamos un sitio agradable o el mejor sitio agradable para el trabajo. Realmente es lo que buscamos nosotros. El mejor sitio o el mejor lugar para nuestro trabajo. No les decía yo ahorita que estamos viendo a trabajar todos los días allá. Imagínense una persona que realmente percibe el ambiente negativo y maluco, y con baja motivación, con satisfacción. Esa persona termina con dolores de cabeza, termina con
dolores de espalda, espaldas musculares, con insomnio, no puede dormir tranquilamente en la noche porque está preocupado porque ya mañana me van a gritar, me van a tratar mal. O sea, no tengo un gran sitio para trabajar. No lo tengo. Entonces, eso es complicado. Y la idea es generar el cambio, obviamente. ¿Sí? Entonces, tenemos que medir el clima organizacional. Vamos a escuchar, permítanme por favor. Me devuelvo acá. Dejamos de compartir y volvemos a ahí donde quedamos. Pero entonces, miren esta entrevista, por favor. Este negocio se entretiene en el programa para disfrutar y aprender del mundo empresarial. Y a continuación vamos a hablar con Silvia Rueda, una psicóloga que ha trabajado en diferentes organizaciones, Ecopetrol, Nutresa, en fin, con muchas de estas grandes compañías en el tema, además del clima organizacional. Todos sabemos que ese clima organizacional que sea positivo, que sea agradable, es muy importante para la productividad y la competitividad. Así que, Silvia María, bienvenida a nuestro programa de negocios de Medellín. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Juan, muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí, de hablar de este tema tan espectacular como es el clima organizacional. Claro que sí. Empecemos por contar a los televidentes, a los empresarios que nos ven, cuáles son los factores que influyen para que un clima organizacional sea bueno, regular o deteriorado. Un clima está conformado por la gente, su gente, sus características, sus personalidades. A un gerente, ¿qué es lo que más le importa a un dueño de una empresa? Que toda su gente esté alineada, que esté que logre las metas y atiendan en productos y servicios al 100% a los clientes nuevos y que ya llevan trayectoria con ellos. Silvia María, al principio del programa les prometimos a los televidentes que usted iba a ser lo más práctica posible, con tips que les permitan a ellos interiorizar buenas prácticas. Y una de ellas tiene que ver como con ese estímulo permanente que el empleado, el funcionario, en el caso del sector público, se sienta valorado, digamos que hay una retroalimentación, una buena comunicación. Cuéntenos sobre eso. Claves importantísimas que uno debe tener siempre en un ambiente organizacional. Que las personas que estén en la empresa sientan que son importantes, que su trabajo en el día a día aporta, que ellos sientan que no están picando piedra, como una frase muy común que nosotros manejamos, sino construyendo una catedral. Sentirse parte de un equipo, escuchados, sentirse que son importantes y dando ideas, innovaciones en cada uno de los procesos que en el día a día manejan, hace esencial y clave el clima organizacional en las organizaciones del día de hoy. Silvia, ¿qué tipo de situaciones generan alarma de cara a la alta dirección que diga, ojo, aquí hay algo que no está marchando bien, de pronto se nos está empezando a dañar el clima organizacional? Internamente es muy fácil de identificar la comunicación, el trabajo en equipo con la gente. Esa es una clave básica que podemos nosotros como directivos de una organización mirar. Los tiempos muertos en las empresas, los descansos, los almuerzos, son espacios espectaculares para identificar ese tipo de relaciones interpersonales en la compañía, porque sabemos que la gente satisfecha, la gente contenta, es la gente que mejor hace su trabajo con la pasión y la energía que se muestran los resultados de lo que ellos entregan en el día a día. Silvia, desde el trabajo que usted ha hecho con organizaciones como Nutresa, Ecopetrol, Philip Morris, la Nacional de Chocolates, Sumiprinco, Impresores de Colombia, para solo mencionar algunas, ¿qué han detectado ustedes que qué es importante para que un empleado realmente se sienta satisfecho? Porque muchos creen que solamente el componente salarial o algo así, pero resulta que es mucho más.
Las directivos o los jefes, mandos medios, son esenciales para ese trabajo en equipo. O sea, tienen que tener claridad del equipo de personas que tienen, quién es, qué los motiva, qué les gusta, cuál es su familia, cuáles son sus metas, identificar las metas personales de cada uno de ellos y proyectarlas con las metas organizacionales para que ellos sientan que en el día a día, entre más logren los objetivos organizacionales, a su vez ellos están creciendo como personas. Silvia, seguramente muchos de nuestros televidentes, empresarios, emprendedores dicen, bueno, yo quiero hacer entonces un diagnóstico del clima organizacional de mi compañía. ¿Eso cómo se hace? Primero que todo, Juan, se reúne uno con la parte directiva de la compañía, con los dueños de la empresa, el gerente, y con ellos se trabaja cuál es el objetivo, qué queremos identificar y hacia dónde queremos ir. Y tener alineado a los gerentes de la compañía. El equipo directivo tiene que creer en su gente y tiene que estar abierto a todos los cambios que se tienen que desarrollar. Eso es lo primero. Lo segundo, a partir de ahí identificamos cuáles son las variables que vamos a trabajar. Trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, que nos hacen diferentes a nuestra competencia. Y a partir de esa segunda fase, entraríamos a desarrollar una encuesta grupal. Juan, importantísimo que sea confidencial. Claro. Que la persona no tenga que colocar su nombre dentro de la encuesta que está desarrollando y pueda expresarse natural y espontáneamente sin sentir temor que de pronto puede salir perjudicado. Claro. Y a partir de ahí se hace una profundización en los resultados que se tienen con unos grupos focales, sí, donde pueden ser multidisciplinarios de las distintas áreas de la compañía o en algunos procesos específicos para ahondar y profundizar cuáles son las causas que hacen que esos comportamientos en la compañía se estén dando. ¿Cuál es el proceso que desde, por ejemplo, una empresa como la suya, Rueda Evolución, se hace para acompañar a una firma que realmente tiene necesidad de trabajar este tema del clima organizacional? Generamos el espacio con la empresa para conocer su razón de ser, sus objetivos, sus logros, sus éxitos, y a partir de ahí generamos los espacios para identificar y conocer el tipo de personas, las competencias, las características generales que deben de tener en su día a día en el trabajo, para identificar los procesos y cómo podemos abordar para que se haya una significancia entre el trabajo en equipo, el logro de los objetivos organizacionales y la persona de cada uno de ellos. Silvia, en casi todas las organizaciones uno encuentra algunos individuos que son, es el negativo, el perezoso, el que nunca está de acuerdo con nada, el que es irresponsable, y una persona con esas características casi siempre incide y de manera muy negativa en el clima organizacional. ¿Cómo maneja uno esas situaciones? Son situaciones que en el día a día nos pasan a todos los que somos gerentes de compañías. El empresario de hoy en día debe saber que el ser humano cambia. El ser humano tiene oportunidad de mejorar, de crecer y de desarrollar los objetivos a nivel personal. Yo le aconsejaría a ese gerente que genere el espacio directo con esa persona y le cuente o le pregunte qué le está pasando, que lo están viendo que cambia, que su trabajo no es lo mismo, que está generando mal ambiente, comentarios. Y le dicen a la persona que cómo podría lograr para mejorar eso que se está percibiendo de él en ese momento. Generar espacios de comunicación, claro, es muy importante. Silvia, relación entre el liderazgo y un buen clima organizacional. Básico e importantísimo, Juan. Un clima organizacional está conformado por gente. Y la gente tiene personas a su alrededor, y la manera como yo me relaciono, empodero, lidero, jalono, enfoco a la gente, la motivo para que crezca, hace que yo me rete día a día para alcanzar mis objetivos. Eso es un clima organizacional, y si hay un liderazgo adecuado, jalonador y motivador de cada una de las personas, hará que el ambiente sea propicio, que yo me levante y diga, ay, qué rico, me voy a ir a trabajar, voy para mi empresa, o qué rico, hoy tengo grupo primario, porque puedo ir a compartir lo que yo puedo mejorar en la organización, o me van a compartir a mí para yo mejorar como persona. Silvia, yo le tengo una propuesta, a ver si usted es arriesgada o no. Mucho. Bueno, yo le voy a proponer que a través de las redes sociales convoquemos a que los empresarios y los gerentes de las compañías de Colombia nos escriban y nos cuenten cómo está el clima organizacional de la. Lo que hemos visto fue lo que nos planteó la
la conferencia instaba a retomar nuevamente acá, invitarme, me devuelvo acá. Y retomamos acá. Y nos vamos a donde estábamos. Bien. Esta es una pregunta que a veces en otros semestres me han hecho esta pregunta de cada cuánto uno tiene que evaluar el clima laboral. Y la respuesta siempre va a ser cuando sea necesario. Cuando yo perciba que el ambiente de trabajo, la gente está totalmente agotada. Vuelvo y digo, eso se nota en lo cotidiano de lo laboral. Eso se nota en el ambiente de trabajo. Entonces, no existe un momento justo. Cualquier momento es necesario aplicar una encuesta, un cuestionario para poder medir un poco el clima laboral, para medir un poco la motivación a hacer trabajo. ¿Ven? Entonces, la idea es que nosotros estemos siempre como colocando en nuestro cronograma de actividades preguntarnos con la gente cómo se siente, hacer una serie de charlas informales, de hacer una serie de observaciones importantes para saber de qué manera estamos percibiendo el clima laboral. ¿Sí? Y bueno, siempre lo que hablaba la conferencista, cuando nosotros miramos cómo la gente se siente salarialmente, cómo la gente se siente en su ambiente de trabajo, va a determinar su comportamiento laboral. ¿Será que estamos hablando de que la empresa solamente es trabajo y no hay espacio para integrarnos un poco como seres humanos? ¿No hay un espacio como para que haya fiestas de integración, por decir algo? Las empresas hacen para esta época fiestas de fin de año, y eso hace tirar la empresa por la ventana, porque eso contratan un super restaurante, hacen rifas, que hornos microondas, que televisores, que bonos, ¿no? Y eso, en cierta manera, bueno, y hay trago, el trago. Y eso a veces uno se da cuenta de unos cacharros, pues con impresionante, pero mire, tiene reborracho, eso no se podía, parecía una culera de caminar. O la secretaria, no, eso no sabía dónde era vecina la secretaria. Se subía a las mesas, o sea, de todo hay en ese tipo de profesiones. No, hay gente que no va para eso. ¿No? O porque pues, viven ese tipo de experiencia. Pero el clima laboral se tiene que medir cuando sea necesario. Ok. Bueno, esta parte no la quiero enfocar ahorita, porque esto ya es más como un contrato o hablándolo de un aspecto como sindical, ¿no? Porque aquí nos estaremos metiendo, pues obviamente, en lo que es un contrato de trabajo, ¿no? Un contrato de trabajo en donde yo no sé si ustedes saben cuáles son las tres variables que tienen en cuenta para consolidar un contrato de trabajo. ¿Cuáles son? ¿Quién lo sabe? ¿No lo sabe? Que haya subordinación. Subordinación es de que yo recibo órdenes todos los días de la persona. ¿Sí? Un sitio de trabajo donde yo tengo que estar siempre marcando la tecla. ¿Sí? ¿Y la tercera cuál sería?
porque yo recibo cierto tipo de salario. ¿Sí? O sea, si yo tengo esos tres aspectos, eso es un, eso se convierte en un contrato laboral. Inclusive, no importa que sea verbal. ¿Sí? Obviamente uno dice, lo que está siempre en el papel, escrito queda. Yo puedo, si yo tengo, mire mi contrato de trabajo, entonces esto no me lo van a pagar porque yo estoy cumpliendo. Vengo acá a trabajar todos los días, en tal horario, soy subordinado de tal persona, le entrego cuentas, él me paga, o sea, hay esa combinación de variables cuando estoy con un contrato laboral. ¿Sí? Y eso es lo que, en últimas trata de favorecer el trabajo con los empleadores para que no le, para que realmente no, no se aprovechen de nosotros los trabajadores, ¿no? Entonces, aquí en estas relaciones laborales, pues siempre van a haber conflictos en los contextos laborales, conflictos no tan importantes, medianamente importantes y conflictos supremamente complicados, ¿no? Siempre se habla de esta parte de las quejas y sugerencias y la retribución hacia el trabajo, esa parte económica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros miramos este tipo de relaciones laborales, lo que nosotros estamos diciendo, estoy asistiendo a una empresa en donde tengo cierto tipo de compromiso laboral y la empresa tiene compromiso laboral con nosotros, ¿no? Hay un contrato escrito en donde a uno le dice cuáles son las funciones, pero hay un contrato psicológico que, aunque no está escrito en el papel, también se supone que es importante. Y es que, así como ustedes me exigen a mí, yo les digo como jefes, ustedes me exigen a mí como jefes, entonces yo les tengo que exigir, si usted necesita que yo haga esto, den el material que yo necesito utilizar para que yo cumpla con mis tareas. Me está pidiendo entonces, si yo le entregué informes, usted tiene que dotarme de un portátil o de un computador de escritorio, de papelería, de lo que sea, para que pueda trabajar. O sea, no me exijan cosas cuando usted no me las da. Es un contrato superior. Bien. Pero bueno, entonces, no miremos esta parte de los sindicatos, porque eso ya es más colectivo. Están todas las organizaciones de los sindicatos. Bueno. Miremos más que todo esto, que es algo que influye muchísimo en nuestro bienestar laboral. Y eso es algo que se presenta muchísimo y que daña muchísimo el ambiente. ¿Qué creen ustedes que sea? Dentro de eso que yo les quiero mencionar, de pronto se puede encontrar ese tema del chismorreo. La competitividad es buena, es supremamente buena. Pero la gente no sabe manejar. Pero la gente no sabe diferenciar eso. Por eso. Chismorreo, mala competitividad o una competitividad no es, que no es sana, ¿sí? Porque me roban mis ideas. Y ganan indulgencias o ademanías ajenas, ¿no? Eso no es ser competitivo. Eso es ser desleal. Y eso se ve muchísimo en el entorno laboral. Y eso nos lleva a nosotros a tener esto que vivimos, no sé si ustedes lo hayan vivido o lo hayan hecho. Nosotros debemos pensar que todos necesitamos trabajar. Necesitamos nuestro dinero para poder subsistir y para poder ayudar a mis familiares, a mis hijos, a mis padres, ¿no? Por eso trabajamos, ¿sí? Entonces, cuando el ambiente laboral es tan tenso, entonces eso es supremamente molesto, ¿sí? Entonces, yo no sé si ustedes hayan hecho esto,
en su ambiente de trabajo. Venga de nuevo. Eso. El acoso laboral. El acoso laboral. Si nosotros hablamos de que en lo académico se habla del bullying o del matoneo, ¿sí? En lo académico, tanto en lo escolar como aquí en lo tercero, miren, yo he recibido una gran cantidad de quejas de los estudiantes acá en Bienestar porque hay bullying entre compañeros en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Cultura, en la Facultad de Psicología. Ese mobbing, ese acoso laboral, es supremamente evidente en un contexto en donde realmente nos afecta. Cuando quieres, bien. Cuando no, no, pero es muy inteligente. Ella cuando quiere puede sacarle usted la materia en medio de la. Pero cuando no, puede mantenerla. Pero si es muy inteligente la pelota. Pero si no viene todo. Pero es una profesora personal a la chica. Una de las entonces, en el contexto laboral, así como el bullying se habla del contexto escolar, el mobbing es el contexto laboral. Mobbing es el contexto laboral, es ese acoso laboral. El acoso laboral. Miren esta actitud que tienen estas personas con esta señorita, en donde lo que tú decías, el chismorreo, ¿no? La crítica, ¿no? El estrés laboral, la o lo están cuestionando los llenos de trabajo, o sea, eso es algo interesantemente fuerte. Usted no se imagina. Eso lo veremos, creería yo que el martes, que es el tema de estrés laboral, pues el miércoles, ¿no? Bueno, el acoso del jefe inmediato, ¿sí? Y no es solamente el acoso porque me satura el trabajo, sino también el maltrato, o sea, la humillación, o sea, usted no sirve para nada, usted debe alargarse, usted se está ganando el sueldo realmente fácil, usted es un inútil, o sea, eso es tenaz. Eso es de, imagínense, inclusive la gente puede terminar con unos infartos o puede terminar con un sea de estómago, cáncer o ¿sí? cualquier cosa de eso, porque lo está viviendo todos los días. Renuncia o sea, si no renuncia. Bueno, lo que voy a llamar es la verdad es que se ve en algunos casos clínicos que fue manejado precisamente por eso. Entonces, ese está el acoso laboral. Entonces, miren, el término de hostigamiento laboral, ¿sí? Hostigamiento laboral,
moving o bullying en inglés, fue empleado inicialmente por el etólogo Corradores para describir el comportamiento grupal de los animales. Llamó moving a los ataques de un grupo de animales menores que amenazan a un animal más grande. ¿Sí? ¿Quién es el animal más grande en la empresa? O los que tienen el poder. ¿Sí? Luego, cuando leamos nosotros de ese estrés laboral, vamos a entender un poco más eso. El término fue utilizado por el médico sueco Lehmann, que observó que el comportamiento destructivo de pequeños grupos de niños dirigidos a un niño específico. O sea, hablando nosotros del matoneo, ¿no? Y las películas norteamericanas nos muestran fácilmente eso, ¿no? Cómo los muchachos son amenazados en los baños, les hacen hostigamiento, los encierran en los... ¿cómo llamar eso? En los casilleros, les colocan apodos, bueno, o sea, les quitan la plata, bueno, un poco de vainas que hacen de que la vida del estudiante en esa época de adolescente es tenaz. Pero eso no es únicamente en ese ambiente escolar, también acá. O sea, todas esas fotos que veíamos nosotros ahorita, esas imágenes que veíamos ahorita, pues precisamente es el acoso laboral. ¿Sí? Es el maltrato porque entonces no me aceptan en el grupo, me esconden mis cosas, me bloquean del computador. A Betty la fe lo bloquearon del computador. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque le hacía la cosa a la otra. ¿Sí? Entonces, eso es lo que uno evidencia en los ambientes de trabajo donde hay esa hostilidad, ¿no? Y es bastante incómodo, muy incómodo. Toda conducta persistente y demostrable. Porque es que esto también no es solamente entre nosotros como pares, sino también entre como el jefe y mi jefe. ¿Sí? Pero si nosotros tenemos que demostrar de la persona a otra. Entonces la gente a veces llega ya como muy calladito, pero el delito del celular, con la grabadora activa, y es que es alargada. Esto no sirve para nada, usted lo trae, ¿no? Eso lo hacen. ¿Sí? Inclusive hay empresas en donde los trabajadores demandan por acoso laboral y debe haber testigos. Entonces hay una persona que digamos son muy inmune con los directivos de cualquier empresa y diga usted si es cierto o falso. Y puede que ese testigo sea, es decir, que él sabe que sí hay acoso laboral. Pero no. Entonces, por eso hay que demostrar, por eso dice acá, toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado por parte de su empleador. Bueno, un jefe o superior jerárquico, inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno. Eso es laboral que hay en los contextos organizacionales. Y lo que buscan es precisamente intimidarnos, ¿no? Generar miedo, intimidación, terror y angustia. Hay un perjuicio laboral, pues ¿con qué ganas de ir a trabajar si me siento totalmente acosado laboralmente? ¿Sí? Y muchas veces, el acoso laboral va acompañado del acoso sexual, ¿no? Porque entonces el jefe está como muy interesado en la secretaria, en cualquier subalterno, ¿no? Pero eso no es solamente del hombre hacia la mujer. También hay jefes mujeres que también acosan laboralmente y acosan sexualmente. ¿Ve? O sea, eso no es exclusivo únicamente del hombre hacia la mujer, pero también
ya que la mujer es el hombre que tiene poder. Hay una película que es sobre Michael Douglas con Demi Moore, que se llama Acoso Laboral, Acoso Sexual. Y es un ambiente, es una película muy interesante para poder entender este acoso laboral. Y cómo ese acoso laboral se convierte por lo que catalogan como que él es el que la está seduciendo a ella. ¿Ves? Pero ella está utilizando el poder que tiene porque ella está en un nivel un poco más alto que él. ¿Ves? Te la recomiendo. Por si quieren de pronto. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Acoso sexual. Demi Moore y Michael Douglas son los protagonistas. Bueno, yo creo que esta es la escuela de los 80, ¿no? Vamos a ver. Hay un video, pero es de la polémica que hubo con Fox. Bueno. No sé, pero si está Margot todo bien. Pero hablan de la política que buscando, o sea, la cabeza de Fox contrataba solo a las chicas y les hacía las entrevistas, tenía que mostrar las piernas y todo. Hasta que llegó uno y lo grabó y pues todas gráficamente habían sido usadas por él. Sí, entonces, por eso es que se trata siempre de generar un poco de miedo e intimidación, ¿no? Es su palabra contra la mía. Y si nadie lo demuestra, realmente eso queda así. Entonces la gente ya empieza a generar ese tipo de estrategia de estar grabando, ¿sí? O de, sí, mira, aquí hay una cámara en este salón, aquí hay una cámara, entonces en esas cámaras uno... Si el profesor o el jefe es acosador, pues la estudiante o el estudiante como que se para frente y de pronto el profesor se lo olvida o al jefe y le permite que la moleste o que lo moleste. No es que ella sea o él sea, simplemente pues, actúa como a manera de rechazo, pero el hombre o la señorita. Como que dice que no, porque insiste o porque insiste. No se trata de la porque a veces, muchas veces, este acoso laboral se presenta como una estrategia para aburrir al trabajador, para que en última la persona renuncie. ¿Sí? Tiene una hoja de vida tan buena a nivel laboral, tiene una hoja de vida tan impecable porque cumple los propósitos de la organización, los objetivos, las metas, y es un excelente trabajador. Pero yo necesito sacarlo para darle el puesto a un amigo o a un amigo. Entonces le hago la referencia como sea, ¿sí? O me alío con otras personas para que le hagan la vida posible. Si la persona es inteligente, graba absolutamente todo. Y demuestra ante el Ministerio de Trabajo que es para hacer un acoso laboral. Y eso fácilmente lo gana, si es demostrado. ¿Sí? Si hay pruebas, exactamente si hay pruebas. Entonces, la ley 10.10 de 2006 dice que definir, prevenir, corregir, sancionar a diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo porque es mujer, o porque tiene problemas de audición, o porque renguea, o porque cojea, o porque es de color, o porque es obesa, ¿no? Tantas cosas. Y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades en el contexto de una relación laboral privada o pública. ¿Sí? Esa es la ley 10.10 del 2006 de la acoso laboral. Modalidades.
El maltrato laboral, donde hay violencia física y verbal, la persecución laboral, actos reiterados y arbitrarios, discriminación laboral, un trato diferente, como es del sur, o como vive en tal parte, o porque es de tal región, o porque es de tal equipo de fútbol, entonces vamos a recargarlo de trabajo, ¿sí? Inequidad laboral. También tiene que ver muchísimo con eso, funciones de remuneración, entorpecimiento laboral, desprotección laboral, o sea, yo necesito que me orienten, yo necesito que me capaciten, que me hagan como una inducción para yo poder trabajar, pero me dejan a libre albedrío, me dejan suelto, me dejan sin ningún acompañamiento, pues imagínense. A eso llama la desprotección laboral. Actos de respeto a la dignidad humana, contrario a disciplina, subordinación laboral, ocasión del trabajo. Riesgo laboral. Quiere decir de que me matan a. Vaya usted y me haga una consignación y entonces me mandan al barrio Santa Fe, por ejemplo. ¿No? Y no me mandan con acompañamiento, sino solo. Entonces, yo estoy arriesgando mi vida. Es una situación de riesgo laboral. ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Qué con esto? La persona que se desempeñe como gerente, jefe, director, supervisor o cualquier otro. Otra posición de dirección y mando en una empresa o organización. La persona que se desempeñe como superior jerárquico o tenga la calidad de una dependencia estatal. La persona que se desempeñe como trabajador empleado. Estas personas que están activos laboralmente pueden estar desempeñando ese acoso laboral. ¿Sí? Eso es lo que hace. No solamente, lo decíamos en una diapositiva anterior, no solamente es el jefe el que hace esto, entre compañeros también. Y yo les comentaba pues todas esas cartas que me han llegado de bienestar para bienestar en donde hay problemas con los compañeros de salud. Sujetos pasivos de los trabajadores, empleados vinculados en la relación laboral del trabajo del sector privado, jefes inmediatos cuando el acoso provenga de sus subalternos. Fíjense que los subalternos también pueden generar este tipo de acoso laboral. Resulta que yo, como subalterno, pillé a tal persona que es mi jefe haciendo algo indebido y me agarro de ella. Tengo fotos. ¿Teniendo usted relaciones sexuales o robando plata o lo que sea? Bueno, relaciones sexuales no es el primer pecado. La cuestión es que fue en el ambiente de trabajo con una secretaria. Entonces, yo tengo las fotos y puedo ver otra cosa. ¿Qué más? O lo he visto malparqueado también de un padre y peor. No, es que eso es así. Sí, así. Sí, me llegó una señora al consultorio a decirme que ella le da pena contar el motivo de la consulta. Pasa es que mi marido me fue infiel, pero no por una mujer, sino por un hombre. Le da pena contar eso. Vale. Bueno, eso ya lo vimos. Las burlas sobre la apariencia física, Betty la fea de hacer eso. Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir. ¿Ven? La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona. La descalificación humillante en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas o opiniones de trabajo. Bueno. Envío de anónimos, llamadas telefónicas, mensajes virtuales,
de contenido furioso, ofensivo, intimidatorio o el sometimiento. Ahora mismo me llegó un caso de acá en la universidad, de un muchacho de judicial y criminalística, en donde uno de los compañeros está siendo ofensivo y está intimidando y está amenazándolo con que si quiero lo voy a la calle y lo cojo a cuchillo. Eso es tenaz. Y ya se llama y yo a mi oficina y hay que hacer seguimiento a eso. ¿Sí? Mecanismos, comité de convivencia, todo lo que se hace para presentar entonces las quejas ante el inspector de trabajo, el defensor del pueblo. En el ambiente de trabajo, cuando hablamos nosotros de la estancia laboral, pues vaya a ver, tengo que decir la estancia laboral, pero en medicina laboral, o sea, uno, digamos en mi caso, como psicólogo, psicólogo que tú estás estudiando por tu trabajo, yo creo que mandar un concepto al médico laboral para que el médico laboral haga una evaluación del ambiente de trabajo, ¿no? Pues para saber por qué la persona está estresada con su entorno laboral. Porque no quiere, o sea, se acerca a las puertas del trabajo y empieza a taquicardia, empieza el llanto, empieza el sufrimiento. ¿Cómo se llama la película que tenemos que ver para el lunes? Que tienen que ver ustedes. Y para el lunes, tienen que haber una vista. ¿Cómo se llama la película? ¿Voy a ver la película? No, no, no. Yo tengo acá, sé cómo se llama. Muy bien, muy bien. Esa es la actitud. Entrenar. Muy bien. Entonces, nos vemos el lunes. La idea es esa. Por favor, vean esa película. Acá, con base en eso, hacemos el proceso de acá. Avance 3 cuadras, luego pongo otra pasilla. Ok, una hora. Una hora. Bueno, la verdad es que llevaba a bajar, pero no. Muy bien, muy bien. Julia.